Muy bien, ahora sí, vamos al fuerte de los ladrones. A continuar con la historia. Que en la última parte, obviamente, rescatamos al marqués. Mierda, tío. Fuerte de los ladrones. Ahí dice fuerte de thief, pero es ladrón. Es la traducción. Magas blancas, las vemos por primera vez. Esta es la hermana del pavo este que mataron, la parte anterior. El Gustav, creo, No se crean que por lo que dice Albus, se va a unir al grupo. No, él va a seguir siendo un aliado hasta que se va. Y bueno, ahora la condición de batalla de victoria cambia. Porque yo la pasé muy rápido, pero ahora la condición cambió. En algunas batallas, la condición no se trata de matar a todos. Uno puede matar a todos y así ganar más experiencia. Pero en esta batalla lo importante es vencer a la puta esta, que no me acuerdo el nombre, a ver. Esa es la condición de victoria para esta pelea. Ahí está esta. Miluna. Miluda. Bah. Nombres raros, tío. Bueno, esta es la condición de victoria, Suele cambiar. No es que siempre vamos a tener que matar a todos los enemigos. Obviamente yo me voy a matar a la puta, porque es que voy por lo más fácil. Pero lo recomendable es matar a todos, no importa si no te lo pide. Es lo recomendable, ganas más experiencia. Es que es sinceramente lo mejor. Aunque también puedes pasar de los enemigos como de la mierda, pero recuerden esto. Si los matan a todos es más fácil. Esta pelea es fácil porque es la primera, por lo que obviamente sí voy a ir a por la puta, pero sí o sí, aunque la condición de victoria sea otra, lo recomendable es matar a todos. Porque te pueden tocar los huevos bastante. Vale, estas magas son como mi mago blanco. Por más que sean magas blancas, también pueden usar magia negra. ¡La magia Niga! ¡Niga, tío! ¡El mejor color de todos! No hay mejor color que el Niga, no me jodas. Es el color superior. ¡Después del verde! ¿Sabéis qué? Al carajo, yo voy a matar a todos, listo. Voy a matar a todos, me da igual. Soy un sádico de mierda, tío. Mato a todos y listo. Yo voy a jugar Final Fantasy Tactics en modo genocidia. Genocida, perdón. No día. ¿Sí o qué, Vamos a poner acá el puto este. Hay que tener cuidado, Porque los enemigos suelen ser bastante putos, por lo que hay que ver bien cuando es favorable solo matar a quien nos pide y cuando hay que matar a todos, no importa si la condición no es esa. Por eso es que este juego se llama Tactics, porque se basa en eso, hacer estrategias. Hacer tácticas para ser mejor que la máquina. Por eso uno no puede ir, por más que te lo pidan, a voleo a matar al enemigo que tienes que matar. Tienes que ir bien preparado, saber cuándo atacar.
De eso se basa este juego. Esta primera pelea es obviamente fácil, es como una especie de tutorial para adaptarte a que nunca va a ser la misma condición de victoria en todas las peleas. Es como un giro, ¿no? A la mecánica. Como les dije, en esta pelea es muy fácil. Pero después las que siguen, sí o sí van a tener que matar a los otros enemigos. Por más que no les sea necesario. Para obviamente pasarse la misión. Igualmente, cuando puedan, intenten rodear al enemigo que tienen que matar. Puto Albus, tío. Ya podéis ver que... a ver, tío. Aparte, este juego también nos cuenta cómo era la humanidad antes. En la Edad Media. Una hija de puta, sinceramente. Porque, o sea, tío, aquí se siente más. Porque en los otros Final Fantasy hay también algunos con la misma trama que este juego, que se basa en que el enemigo, en teoría, lo que busca es la igualdad. Pero en este juego como que yo siento que lo tratan de hacer más igual a lo que fue la vida real. Lo que en teoría al principio obviamente podríamos decir que los verdaderos malos somos nosotros, los protagonistas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me has curado, puta! Vale, ahora usar mi técnica. Pero sí, básicamente este juego como que trata de mostrar lo que era la Edad Media de la vida real. Cómo era la gente noble, supuestamente de plata. Tan hija de puta, tío. Igual descuiden que Ramsa no va a ser, no va a estar tanto tiempo del lado de los nobles. Porque acuérdense que los nobles en la Edad Media estaban pegados de la mano con la iglesia. Y acuérdense que al principio del juego, en el intro, nos dicen que Ramsa para la iglesia es un hereje. Por lo tanto, también se vuelve enemigo de los nobles. Además, ya se nota, tío. Thank you.
Bueno, vale, vete a la mierda. Estamos haciendo mal. Nosotros tenemos conciencia, puto. Vale, si las letras van a ir tan lentas, entonces acelero, no me jodas. ¡Está secuestrando a Tita! ¡Tita! Y también a Alma. ¡Toma, puto! ¡Se han llevado a Tita! Vale, si el juego me lo permite. No. Es que es mi hermana, puto. Deja ir. Me parece que ahora Albus nos abandona, ¿eh? Suéltame. No seas así. Vamos, vete a la mierda. Vamos, fuera. Escucha, escucha, vamos. Te mataré. No, eres un mierdas. Vete. Bueno, me voy. Por cierto, Ranza, que te chupen el pene, ¿sabes? Me la suda lo que te pase. Ya nos vamos a encargar de Albus, ¿eh? Ahora después lo vamos a matar. Albus, ese puto es el responsable de la muerte de Tita. ¡Oh, oh! ¡De Tita!